sigan estudiando. Y efectivamente, fíjate que tuvimos un evento la semana pasada donde desafortunadamente se quedó un niño vulnerable, porque al final del tiempo estaban jugando, estaban en un tema ahí con otros compañeritos, resulta que baja la creciente en el cerro, llueve muy fuerte y el niño se queda vulnerable y solito, ¿no? Afortunadamente traíamos una máquina trabajando ahí, una 320, una excavadora, donde nuestro operador pues decide jugársela y se mete, y afortunadamente junto con otra persona de ahí, trabajador del ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, pueden rescatar y rescatan a esta criaturita, que afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, ahí andábamos y con suerte lo logramos hacer. Mira, estamos trabajando en todos los municipios. Hay que recordar que todos los municipios de Jalisco, menos los de la zona metropolitana, tienen sus módulos de maquinaria. Gómez Farías tiene su módulo de maquinaria a toda máquina, Zapotlán el Grande tiene sus 5 máquinas ahí que son del módulo de a toda máquina, más aparte hay máquinas adicionales ahorita en varios municipios aquí en Gómez Farías, donde habilitamos los caminos de todo lo que viene siendo el camino ecoturístico hasta Concepción de Buenos Aires. Duramos 3 meses trabajando aquí en combinación con el presidente de Concepción, el presidente de Gómez Farías y la presidenta de Atoyac, porque ese camino enlaza los 3 municipios. En Zapotlán seguimos trabajando con una excavadora y con unos volteos, desasolvando y haciendo cárcavas nuevas para detener los lodos que vienen a nuestro lago. Y prácticamente no nada más en el sur de Jalisco, sino en todo el estado, traemos ahorita alrededor de 100 máquinas regadas adicionales a las que tenemos, de las 660 que tenemos de a toda máquina. Así que estamos dando cobertura en todo el estado, y más ahorita en las lluvias, donde también hemos venido haciendo un trabajo preventivo, Raúl y Milton, donde desde hace 4 meses empezamos a trabajar en el tema de incendios forestales para tener los menos incendios. Ustedes se dan cuenta que tuvimos incendios, pero fueron mínimos, no como otros años. Y después, inmediatamente seguimos trabajando en el tema de desasolves de arroyos, cuerpos de agua, que representen un riesgo para las comunidades. Bueno, mira, cuando nosotros trabajamos, que tuve la dicha y el honor de ser presidente de Zapotlán el Grande, lo que fue el año 19 y 20, trabajamos con un plan de contingencias por medio de Protección Civil, ¿no? Se hacía un mapeo de todas las escurrentías que bajan y que pasan por nuestro municipio, y 4 meses antes nosotros trabajábamos en el desasolve para prevenir daños cuando las lluvias llegan, como la tromba que llegó hace 3 días a Zapotlán. Bueno, se hacía un trabajo preventivo para poder prevenir, ¿no? Creo que en esta ocasión bajó demasiada agua. Afortunadamente, lo que veo, los reportes que tengo, no hubo pérdidas en personas. Daños materiales sí, pero creo que se puede restablecer, y creo que ya se está haciendo un trabajo para la limpieza del mismo municipio, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que hacer prevención, porque al final del tiempo es lo que te da resultados. Creo que un trabajo reactivo no es mejor que un trabajo preventivo. Hay que prevenir, hay que trabajar, hay que desasolvar, y es lo que estamos haciendo. Ahorita traemos, por ejemplo, máquinas en la costa, porque sabemos que en la época de huracanes, pues la costa se nos pone muy complicada en el tema de escurrentías también y de cuerpos de agua. Ya traemos maquinaria ya trabajando, y estamos haciendo desasolves y trabajos preventivos en todo el estado de Jalisco, así como nos lo ordenó nuestro gobernador, nuestra secretaria Lucía, y es lo que estamos haciendo ahorita en este momento, Raúl. Perfecto.